Seguimos con el dispositivo de freno del Renault Megane. Bien, el tema fue el motor, no fue el relé, este relé de aquí, aunque se lo he cambiado también, porque el relé funcionaba perfectamente, porque al abrir la puerta del coche, si notáis un clac, clac, clac detrás, es porque el relé va bien. Entonces, desmontando. A ver, se lo cambié porque suele ser uno de los fallos, entonces, una vez que lo tengo abierto, pues aproveché y se lo metí nuevo. Vale, pero el tema es que no era el relé, sino que era el motor. ¿Veis? Le falta las escobillas que llevan ahí. Y está, esto ya está abierto. El motor está hecho una piltrafa, vamos. Que haces así y lo único que cae es carbonilla. Vale, entonces pillé otro. Pillé este, que tiene el mismo diámetro de eje y los mismos dientes. Este es un motor que cuesta 30 euros. El que es como este puede costar sobre unos 100 o 180 en la casa oficial. ¿Cuál es la diferencia? Que este, como puedes ver aquí, lleva tres cables, que es el positivo, negativo e inversión, que es positivo y negativo al principio, pero como tiene que andar hacia los dos lados, el relé es el que hace el juego de dar positivo y negativo en ambos sentidos, ¿no? Una vez este es positivo y este es negativo, y otra vez viceversa, este positivo y este negativo. Y este, me imagino que será un tema de control para la centralita o cualquier cosa, para saber en qué sentido tiene que andar. Realmente no lo sé, pero me imagino que tendrá que ser esencial que lo lleve, porque si no, solo con estos dos igual funcionaría, pero no quiero montarlo y llegar al final a tener un problema por culpa de este cable, dejarlo suelto. ¿Por qué digo eso? Porque este motor, el viejo, pues tenía la conexión de positivo y negativo, que el positivo, o sea, el cable rojo va en el rojo, no es que sea el positivo puede ser cualquiera de los dos, pero inicialmente tiene que ir el rojo en el rojo. Y este pues lo trae aquí en este, el rojo aquí. Vale, después lleva la conexión del negro aquí, en el chasis del motor, cosa que este no lleva. Vale, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues aquí, entre el terminal y el chasis, entre cualquiera de los terminales y el chasis, lleva un condensador. Creo que sobre 22 nanofaradios o así. Igual lo quito y lo veo, pero la medición me da eso, que son 22 nanofaradios. Y si lo veo aquí, bueno, tendría que quitarlo. Voy a aprovecharlos para ver también qué son. Y como puedes ver aquí, pues ahí se ve, de un lado y del otro. Pues eso va de este terminal al chasis. Entonces lo que voy a hacer ahora con el otro motor va a ser, a medida que le suelde los terminales aquí, pues voy a soldar el condensador y el terminal negro. Colocarlo en el sitio y ponerlo a funcionar y rezar para que funcione. Vale, si por 30 euros arreglo, pues no me gasto ni 100 ni 180. Es un poquito más de trabajo, bueno, pero es un trabajo que gusta. Pues nada, voy a hacer el trabajito ese y lo vemos, ¿vale? Porque si no aquí, con la cámara y con todo esto, pues estoy un poquito incómodo. Pues bien, ya está listo. Es el valor que daba, era lo que os había dicho, de 22 nanofaradios. Efectivamente, la serigrafía es 223. Vale, pues así está. De uno del borne positivo o negativo. El positivo, digamos, de inicio de conexión, se invierten las polaridades para que ande para un lado y para otro, como había dicho, ¿no? Vale, pues le puse los condensadores y aquí va el cable negro, que no deja de ser un cable de masa, pero como puede tener algún valor resistivo aquí, pues para evitar que dé problemas y al no ser el motor original, pues mejor hacerlo así. Le saqué los condensadores que tenía antes ahí, que ahora ya no los tiene porque están aquí. Vale, lo saqué más bien pues para ver bien el valor y efectivamente pues era eso, de 22 nanofaradios. Vale, pues ahora
Vamos a colocar todo como estaba, ponerlo en el coche y ver cómo reacciona. Pero nada, nos vemos más adelante. Venga. Pues ya lo tenemos todo colocado. Ahora nos falta la tapa. Hay que sellar esto bien con una pasta de poliuretano o así. Tapa, tornillos y andando. Bien, cosa importante. Aquí más o menos de rosca, entre donde empieza a enroscar y la pieza esta que lleva aquí, aproximadamente dejar la rosca unos 6 centímetros o así. Vale, después también, en caso de que tal, se puede regular una vez colocado, quitando esto, se puede sacar y dar las vueltas o quitarle vueltas a lo que haga falta. Pero bueno, pienso que con 6 centímetros es factible para poder colocar las puntas en los enganches de los frenos. Pues nada, lo cerraré, lo montaré y ya vemos a ver qué pasa. Ahora está todo aquí. Tenemos el rojo, tenemos el azul y tenemos el negro con los condensadores que le habíamos puesto del motor anterior. Pues nada más, lo dejamos ahí por ahora. Si alguien realiza esto, fijaros bien a la hora de soldar los condensadores, si no pilláis el motor original, de que os quede esto arriba, que os quede el rojo, que os quede más bien en la posición como estaba el que habéis quitado. Porque si ponéis los condensadores y os queda la parte abajo, pues tenéis que soldar antes de ensamblar todo, ¿vale? Pues eso es un detalle importante. Y después también que no dejéis de conectar la tripa esta, ¿vale? Y nada más, revisar todo antes de cerrarlo, que esté todo correcto, que no falte nada y a funcionar. Sí, empieza a enroscar. Enrosca a ver si aboco. Vale, dale al otro. Sigue marcando el fallo, aunque el freno de mano funciona. Yo si lo acciono ahora, acaba de frenar el coche. Le puedo soltar, ya está frenado. Pero no desbloquea automáticamente al arrancar, vamos, al dar marcha adelante o marcha atrás. Suele desbloquear solo y así no desbloquea. Bien, leyendo en el OBD2 los errores. Aquí hay uno que pone pedal de posición de freno, ¿no? Vale, intentamos borrar ese fallo aquí, pero dudo mucho que funcione, pero por probar no perdemos nada, pero lo más probable es que haya que meterlo en una máquina del taller, vamos. Borramos. Vamos, valer avanzado.
Este es un vendedor chino. Vale, vamos a probar, apagamos. Y sigue poniendo el fallo. Nada, que hay que llevarlo al taller. Hay anomalía. Cable conectado. Y en principio fallo detectado. Ahora a ver si borra. Vale, salió el error, pisa de freno más start, desembragar más start cero, o sea que el error aparentemente salió.